Argentina, el señor Flavio Mendoza. Hola, hola, Flavio. Hola, hola, Flavio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, precioso? Muy bien, felices de recibirte. Mirá lo que es tu bebote, lo lindo que está ese bebé, Flavio, por favor, y lo enorme. No se puede creer. El Dioni. Lo lindo, sí. Pero también lo que tiene él de lo más lindo todavía, más allá de lo físico, es cómo es como nene. Es un nene tan angelado que realmente que tiene todo. Tiene primero salud, sí. Maravillosa, y tiene una felicidad a él que me la contagia a cada minuto. Lindo verte. ¿Cómo es él? Si me lo tenés que describir, más allá de todo lo que dijiste. ¿Cómo es un día con él, despertar con él, pasar estos días tan especiales de cuarentena? Mira, ¿qué te puedo decir? Él es mi salvador, te digo. Es la persona que vino al mundo a yo estuve con muchos momentos de mi vida con desilusiones y esto y aquello. Y creo que él fue el que me volvió a traer la esperanza, ¿viste? A decir, bueno, dale. Papá, levantate todos los días, tenés que ir para adelante. Si bien por montones de momentos he querido bajar los brazos, o por ejemplo ahora en la cuarentena, sí. Tenerlo a él fue lo que realmente a mí no me hizo enloquecer, porque yo creo que con todo esto de no estar trabajando, de estar tan parado, de estar encerrado, de ver los problemas que pasaban alrededor mío, no solamente mío, sino de mucha gente que tiene que ver con el medio, es como que nada, yo decía, él se levantaba y con una sonrisa me decía, vamos a jugar, vamos a hacer esto. Y eso fue lo que realmente a mí me sostuvo más fuerte, ¿no? Y creo que sigo siendo fuerte porque quiero hacer cosas por él, ¿no? Es como dejarle un mejor mundo a mi hijo. Sin duda, Flavio. Sí, han sido y siguen siendo días muy complicados, sobre todo para el mundo artístico, en líneas generales, para casi todos los rubros. Vos lo has expresado. Y sobre todo porque tu compañía tiene un montón de gente que trabaja para vos y que necesita del ingreso económico, ¿no? Y que al no tenerlo... me imagino que también has tenido que poner el oído y el corazón y la tenacidad para sostener a muchos compañeros y compañeras que son parte de tu equipo. Sí, fue difícil y sigue siendo difícil porque empecé ayudando a mucha gente en tratar de conseguir, de hacer bolsones, de ir al mercado y comprar de más para poder hacer cosas para muchos bailarines, acróbatas. Cuando yo digo también los artistas, no digo solamente los artistas, los que están más arriba del escenario, sino hay mucha gente, técnicos, iluminadores, acomodadores, boleteros, toda gente que tiene que ver con esto, la gente de los circos, que la están pasando muy, muy mal, varados en distintos lugares del país, la gente de los parques, ¿viste? Los artistas callejeros. Sí. Hay tanta gente que realmente necesita de que trabajemos, de que nos dejen trabajar, porque, o si no, que nos tienen que dar una ayuda. A ver, a mí me encantaría poder decir, me quedo en mi casa encerrado, no hago nada, porque es lo que realmente la gente en la calle es la que transmite el virus. Entonces, de verdad, a mí me encantaría poder hacer eso, pero llegamos después de 6 meses a decir, no puedo hacer eso más. Claro, ya, lamentablemente no puedo, porque yo, por preservar a mi hijo, me quedaría en mi casa. Pero no hemos recibido ninguna ayuda de nada. Y cuando digo ayuda, no es que me regales algo, sino decirme, bueno, mirá, che, no van a pagar los impuestos, pero no se preocupen que hasta que esto no pase, pero todo sigue viniendo y todo seguís pagándolo y los grandes de arriba no se bajan los sueldos. Entonces eso te frustra, ¿viste? Te volvés a decir, pero ¿cómo es? ¿Es justo esto? ¿Cómo podemos salir de la situación si realmente no hay alguien que te tire una soga, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, se han presentado un montón de protocolos. ¿Vos tenés una idea como para ir ensayando lo que podría llegar a pasar en el verano? Contanos de qué se trata. Mirá, yo hice un protocolo que también ADET también está haciendo todo esto para los teatros. Sí. Para tratar de volver de alguna forma. Yo creo que nada, he tratado de hacerlo también con una insectóloga y tratando de buscar la vuelta que, viste, que si uno está a una distancia, a 2 metros de la persona... y estás con el barbijo, no corres el riesgo que se puede correr por ahí. No sé, a mí me pasa que yo voy al mercado y veo tanta gente tocando todo y que tocamos todo, que para mí uno de los lugares más contagios es el mercado, ¿viste? Porque nada, porque la gente va, es mucha gente adentro del mercado. Entonces la verdad que tratamos de hacer... Ahí estamos viendo el video. Está buenísimo. Básicamente sacar butacas, ¿no? Y que quede más libre. Obviamente son menos posibilidad de venta, pero sí es la posibilidad de estar con el show para que la gente lo disfrute. Sí, yo creo que es una forma de poder volver. También yo entiendo que por ahí cuando decíamos a Ded de buscar un cierto equilibrio para que todos los demás teatros trabajen,
Yo decía que si nos llegan a aprobar de que podamos volver, también a esos teatros chicos que por ahí no pueden sacar tantas butacas porque no les quedaría nada, ofrecer nosotros, los que tenemos teatro más grande, que no es mío, porque yo pago un alquiler por el teatro, pero ofrecer también a los otros compañeros a que puedan hacer en otros horarios otras funciones. Bueno, eso, claro, pero porque el mismo es un espacio, espacio más grande, más liberado. Entonces me parece que nada, que creo que acá tenemos que ser solidarios todos con todos. Es la forma de empezar. Porque si no es como que nada, si queremos empezar todos juntos, no vamos a poder, porque realmente no se va a poder, porque hay montones de lugares que tienen limitaciones. Es como los restaurantes. Viste que restaurantes que empezaron a trabajar pero no tienen las veredas para poner las mesas, entonces que los otros no van a funcionar. Me parece que hay que empezar a hacer girar la rueda para que todos podamos trabajar. Y si de última los teatros más chicos no pueden trabajar porque no les da la capacidad, nosotros ofrecer nuestros espacios para que esos espectáculos lo hagan. Es una buena idea. Sí. Flavio, ¿hay amor en cuarentena? ¿Está esa boquita? ¿Está sedienta? No. Terrible, terrible. Terrible. No. Yo me equivoqué. Yo no me tendría que haber peleado. Yo me peleé en febrero. Claro. Y después entré en cuarentena. Yo me tendría que haber aguantado. Y en mitad de cuarentena, pelearme. Viste que cuando te estás junto, no te soportas. Y ahí me tendría que haber peleado. Pero hice mal los deberes. No lo hice bien. No. Y bueno, cosas que pasan. Uno no puede estar calculando todo. Lo que no calculaste es que hay gente que te denuncia. Tenemos denuncias. Miguel.